banda nómadas. Cambiando el lente. ¡Hey, Jimbo! ¿Qué pasó, Cañas? ¿Qué onda, banda? Oye, pues vengo súper emocionado, ¿eh? ¿Qué pasó? Acabo de enviar por fin el primer carrete para editar mi primer corto. ¿Cortometraje en esa cosa? En 16 milímetros, exacto. ¿Eso no era un adorno de plastiquito que estaba aquí siempre? Por supuesto que no. Ok, eso no graba en HD, ¿y cómo lo vas a subir ahí? No, es una gran cámara. Con eso se grabaron grandes películas del cine mexicano y de otros tipos de cines en todo el mundo. Esa cámara es una joya. Les encantaba esa cámara. Pues mándalo a un museo y vamos a grabar con las cámaras digitales que tenemos, que son más baratas que nos... Ok, stop. Espera. Hey, no me veas así. Hay alguien que sabe de ese tema mejor que yo y te lo puede explicar, ¿va? A ver. Chécalo. Hola, Fer, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy, muy bien. Qué bueno. Oye, tengo una pregunta. Jimbo me decía que ya no funcionaban mucho esas cámaras, pero yo estoy comenzando a grabar, pues como todo buen amateur, con esta cámara, y yo sé que se grabaron grandes documentales y películas con ella. ¿Es cierto? ¿Sí me funcionará? Mira, esa es una cámara de 8 milímetros y ahorita pues ya solo la usa la gente muy amateur, porque revelar esos rollos es todo un show. El que se sigue usando todavía para hacer grandes películas y todo es el 35 milímetros, que es con negativo, pero ya ahora estamos en la era digital, entonces ya hay muchísimas opciones de cámaras que graban digitalmente y es mucho más fácil pues pasarlo desde a tu computadora con una calidad increíble. Entonces me estoy complicando un poco, ¿no? Sí, creo que te estás complicando la vida. Yo te recomiendo que compres una digital. Bueno, Jimbo, pues, ok. La conversación que hay en 50 y 50 tenías un poco de razón. Cuéntame un poco sobre cómo llegaste hasta este punto. Tu proceso de estudiante allá profesional. Mira, todo empezó primero cuando estaba en el segundo año de la universidad. Hice mi primer cortometraje que se llamó La Sabia Vida. Y siempre me ha llamado mucho la atención las comunidades rurales. Entonces yo dije, vamos a hacer una historia que una amiga había escrito, Daniela Lugo. Y dije, pero lo vamos a hacer no con actores. Vamos a una comunidad y vamos a buscar gente que pueda interpretar este cortometraje. El maestro El More, que ahora se ríe de esta historia, nos dijo, no, están locas, ¿cómo van a ir a hacerlo? Y nos empeñamos y nos fuimos a una comunidad en Tlaxcala y encontramos al mejor personaje que podía interpretar esta historia. Una señora que realmente se comprometió con la historia, con el corto. Y bueno, para no hacerte cuento largo, el corto ganó en un concurso en Guadalajara. Primer lugar, se fue a festivales internacionales, nos fue muy bien con ese corto. Es un corto muy bonito. ¿Y qué te dijo el profe? No, pues el profe ya que vio todo el éxito, ya no sabía qué decir. Ya. Dijo, no, pues, muy bien, chicas. Después cuenta con mucho afecto esta historia, ¿no? A sus nuevos alumnos les cuenta esta historia, estas niñas aferradas, ¿no? Y que después de ahí te hiciste productora. Y después de ahí seguí haciendo muchos cortometrajes. Me gusta mucho el género del cortometraje. Creo que se pueden contar muchas historias en corto tiempo. Y después hice un largometraje documental que se llama El Camino a Donde Yo Voy en una comunidad de Yucatán. Mira, aquí justamente tengo el póster. Y fue nominado al Ariel el año pasado, fue nominado al Ariel.
Y bueno, ha participado, ganó en el Festival de Cine y Video Indígena, primer lugar. Ahorita se va justo a ver la gente que está en Mérida, justo se ve exhibir en el festival de allá. Ella es un como lujo sobre metamo de barro, pero caja es el deshacernajo, después se acabe de la winco de leche, pero toca bobe, mi junto pato bi, puto que le dio sobre tu beto winco de chi, cada junto le escucha un bel que gelad, le dio velo, le dio. Cuando me empezó a interesar muchísimo el documental, estuve en otro documental de las cuevas de los cristales más grandes del mundo, en Chihuahua, Naica. Estuve haciendo una unidad. ¿Tú fuiste ahí? Exactamente, estuve en una unidad de fotografía y dirección. 3 años, un documental que fue un proyecto de 3 años. Sí, había visto póster. Sí, sí, sí. Increíble. Increíble. ¿Qué experiencia te dejó? No, bueno, pues impresionante, porque la cueva está a 50 grados de temperatura, o sea, hirviendo, te tienes que meter con trajes especiales, o sea, es una experiencia de alto riesgo, totalmente. Wow. Entonces, el cine te ha dado una gama ahí de vivencias. Y bueno, ahorita estoy acabando mi último documental, que se llama Never Give Up, está en inglés, y lo filmé en la India. Wow. Entonces, ya próximamente. ¿No está buscando algún jalacables? Yo puedo irme contigo. No, pues te llamo. Poner esos pocos, por lo menos. A mí me encantan esas experiencias y pues es admirable, ¿no? Festival, cuéntame sobre tu festival. Bueno, entonces mi festival, como ya ves que tengo un interés en comunidades rurales, a partir de ese primer cortometraje que hice, yo se lo proyecté a esa comunidad en una sábana. Y me impresionó ver la reacción de la gente de la comunidad al verse reflejados. Y dije, no, es que hay que llevar el cine a comunidades. Festival que es de cortometrajes donde jóvenes o cualquier persona, hasta las mismas personas de las comunidades, pueden hacer los cortos, y hemos ido a más de 450 comunidades a proyectar al aire libre, porque somos un festival que proyecta al aire libre. Qué lindo. Entonces, esas personas que no tienen alcance al cine o ese tipo de información,
ya lo tienen ahí, en su comunidad. Ya lo tienen ahí, nos montamos en las plazas, es esta onda Cinema Paradiso en las comunidades, ¿no? Se podría decir. Retoman los espacios públicos aparte y toda la gente se acerca. Ya hay, tenemos por lo menos 350 personas por función de cine. Y la idea de los cortometrajes son cortometrajes que promueven la cultura social y la cultura ambiental. ¿Y vieron quién fue? La carnicera. Y se voló tres. Esto no es de gente decente. La única diferencia es la memoria. Mira esa vaca. Parece que está pastando, pero no. Esa vaca gorda tiene grandes ideas. Porque realmente somos una pequeñísima parte de este mundo. Aunque no queramos, pertenecemos a él. Pues júntate conmigo. Tengo muchas historias que platicar. Oiga, comadre, ¿y usted cree que vuelva a salir? Pues yo creo que no. ¿O es por la buena o es por la mala? Así por lo menos sigue ganando. Y ganando más de lo que hubiera imaginado en todo este tiempo. Mire, mire. Un adelanto. Eso lo sé. Lo más que vieron es que viene dormido todos estos últimos años. No van a esperar para siempre. Todos son iguales. No, él no. Nadie me va a sacar de pobre. Cuando crees que se va a ir para el otro lado. Nosotros somos este pueblo que vive y seguirá viviendo sin que nadie jamás se atreva a hacernos sentir desgraciados. Vamos. Entonces, también es esto de ¿Qué vamos a dejar a las comunidades? Que haya una reflexión de lo que estamos viviendo a nivel mundial y también comunitario, ¿no? ¿Y no ha habido alguna persona que te haya llegado con el comentario de quiero hacer más, quiero ver más? Siempre cada año nos preguntan, oigan, ¿cuándo regresan? Por favor, regresen. Entonces es algo que sí les, que se agradece. A partir del tercer festival empezamos a hacer talleres donde las personas de las comunidades pueden hacer sus propios cortometrajes. Bueno. Entonces nosotros nos vamos un mes a vivir a la comunidad con ellos, a hacer el cortometraje. O sea, la idea es de ellos, todo. Nosotros somos una herramienta técnica para enseñarles. ¿Cualquier persona puede entrar al concurso de cortometraje? Así es, cualquier persona puede entrar. La duración máxima del cortometraje es 15 minutos. En la página de internet, que es www.cinecampofest.com, viene toda la información. Ya estamos preparando el quinto festival que va a salir el próximo año. Entonces, pues tú, ¡anímate! Pero así, con esta. No lo creo. Mm-hmm.
sí, puede que me anime. Este año tiene, ¿no?, el festival. Lo están sí, todavía, ¿no? Ya lo estamos, ya va a salir el quinto festival de cine internacional en el campo. Y bueno, yo tengo una duda que es, ¿qué tan difícil es producir? ¿Qué tan difícil es producir? Pues mira, es difícil, es una lucha conseguir los dineros para producir. Creo que la mayoría de los cineastas somos personas muy aguerridas que si no contamos estas historias, nos falta algo, ¿no? Entonces, creo que lo importante es que uno se aferre, ¿no? Si tienes una historia que contar, busques la forma de contarlo. O sea, poco a poco se van abriendo las oportunidades, la gente adecuada se va a ir acercando. En México hay muchas historias que contar. O sea, ¿cuántas comunidades con historias de realismo mágico hay? Que aparte están impresionando a nivel mundial. O sea, México en el mundo se caracteriza por unas historias originales, únicas. Hace 600 años, en la isla de Urandel, nació un árbol llamado Erandi, que tenía poderes mágicos. Era amiga de todos los niños, les concedía deseos y les contaba cuentos. Monochoa vivía entre las raíces del árbol llamado Erandi para poder escuchar sus cuentos todos los días. Una mañana se despertó y se dio cuenta que Erandi estaba muriendo. Monochoa, muy triste, se subió a su lancha y fue a buscar ayuda. Garzán. ¿Eso crees? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¿Qué consejo podrías dar a mí y a la gente que nos ve que queremos hacer cine y que somos jóvenes estudiantes? ¿Qué tipo de consejos nos puedes dar? Mira, yo les diría, consigan una cámara, ya venden cámaras muy baratas que graban en alta definición. Consíganse una camarita. Y revisen muy bien las historias. Luego estamos muy preocupados con que la imagen se vea increíble y no sé qué, y nos olvidamos qué estamos contando. Lo más importante es qué estamos contando y que venga desde nosotros y cómo lo vamos a contar para que las demás personas lo entiendan. Entonces, empieza con cortometrajes. El cortometraje es un excelente ejercicio. Oye, Fer, yo sé que has visto bastantes documentales y cortometrajes y me gustaría que me recomiendes uno para pegar en el muro de Nómada. ¿Algún corto? Mira, te voy a pasar ahorita el de... Se llama Si Cuco Fuera Mi Novio. Es un corto muy lindo. Dura como 3 minutos. Y este corto es muy interesante. Este corto surge de... En el documental, en el camino donde yo voy, había unos niños que estaban ahí todo el tiempo en la comunidad y yo los empecé a grabar. Y después tenía mucho material con estos niños y dije, voy a hacer una historia de qué piensa una niña de 8 años y qué piensa un niño de 8 años. Y entonces es, internamente la niña ya está pensando en que si él es su novio o no, y el niño está pensando en el partido de fútbol y que si va a jugar en la escuela fútbol. Y entonces es una historia muy tierna. Ay, cómo me gusta jugar con Cuco, es tan atento conmigo y se porta muy bien. Me gusta estar con Erika, me deja copiarla en los exámenes de la escuela. Si tan solo me tomara de la mano. Lo que más me gusta es meter goles y yo quiero irme a jugar fútbol con mis amigos. Y me diera un beso. Yo quiero meter muchos goles. Y me abrazara bien fuerte. Guácala, cómo odio porteriar. Si Cuco fuera mi novio, nos iríamos a México a casarnos. Y me iría a jugar en el Estadio Azteca. Para hacer realidad el sueño de todas las niñas. Para jugar el juego del hombre.
Y entonces me acercaría al altar de su brazo. Y me harían un penalti en el área, chica. Y me diría en la boda. Sí, acepto, yo tiro el penalti. Y a nuestra primera hija le pondría Lupita. Y me crecería la panza como un balón. Y la pataría con todas mis ganas y ¡gol! If I had to choose a moment in time to take with me into eternity, I would choose this, this moment with you in my arms. I know we've lost the final battle, I know we are prisoners. I can hear chains rattle, but I'm a prisoner. Cuco es el niño más guapo de mi salón. Ay, si tan solo pudiera jugar con Rosita. Es la niña más guapa de todas. Con ella sí me casaría. A mí me gusta jugar con Ramiro. Uy, ¿por qué Cuco? Está re feo. Bueno, Fer, pues yo seguiré intentándolo con mi cámara y te agradezco mucho la entrevista. Mira, tú trata, o sea, lo importante es que cuentes las historias. Si puedes comprar una digital, mejor. Pero bueno, si tienes esta, cuéntalo con esta. Tú trata. Lo seguiré intentando. Muy bien. Convertiré en un guerrero del cine. Un sensei. Gracias, Fer. De nada, cuídate. Buenísimo, te envidio, ¿qué te parecía? Te envidio. ¿Cómo conseguiste esa entrevista? Está increíble. Tengo mis propios métodos. Oye, perdóname por haber despreciado tu camarita. Lo que pasa es que no sabía. ¿Verdad que es grandiosa? Siempre me ha gustado el cine, pero es que ahora lo estoy viendo como desde otra perspectiva. Y bueno, hay que subir eso a Nómada y hay que investigar a ver si en internet encontramos. Perfecto. ¿Cómo podemos subir cosas de aquí a Nómada? Se tiene que poder, ¿no? Sí, hay que convertirlo. ¿Se vería bien? Por supuesto. Déjame lo subo. Adiós, Nómada. Nos vemos.